Nosotros es un gusto tenerlo a Roberto Baradel, jefe del Sindicato Único de Docentes de la Provincia de Buenos Aires y un referente importante de la CTA de los Trabajadores. Sobre todo, a ver, vamos a empezar por lo que hablaba Diego recién, a ver si para cuándo se prevé el regreso a clases. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Bienvenido a 14 bis. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Mirá. Bien, bien. Hoy el tema del regreso a clases es complicado, muy, digo, no hay condiciones por el aumento de los contagios, ¿no? De la curva de contagios. La verdad que todos estamos muy preocupados por esta situación. Si los contagios siguen aumentando, la curva sigue en ascenso, es muy posible que pueda colapsar el sistema de salud, y eso nos pondría en una situación muy lamentable, ¿no? Como vivieron en Europa cuando un médico tenía que decidir a quién intentaba salvar la vida y a quién dejaban morir. Entonces, yo creo que la principal preocupación es esa, evitar el tema de los contagios. Hay localidades que no tenían circulación del virus y empiezan a tener circulación del virus, aparece un caso o dos y después a la semana o a las dos semanas ya hay un aumento considerable de los casos. Entonces es una situación muy compleja. Nosotros venimos discutiendo con las autoridades, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, establecer una serie de pautas, de parámetros para la vuelta a la presencialidad, en el caso, primero, que la situación epidemiológica lo permita, las indicaciones de las autoridades de salud, la adecuación de la infraestructura, la provisión de elementos de salud y seguridad, y además de eso, que tienen que ser grupos muy reducidos. ¿Por qué? Porque la vuelta a la presencialidad implica una movilización de personas muy importante en el transporte público, los chicos que van a la escuela, que los papás que los acompañan. Es toda una situación que hay que ver muy bien, porque no solamente hay que cuidar la salud y la vida tanto de los chicos, de los docentes, de los auxiliares, sino además impedir que esa vuelta a la presencialidad signifique un factor que intervenga en el aumento de los casos, ¿no? Que se propaguen los contagios. Ahora, Roberto, ¿cómo le va? Diego Zucalesca, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa si, porque, muy bien, muy bien, ¿qué pasa si la vacuna no llega? Porque lo cierto es que no se sabe si efectivamente, si bien es cierto que las pruebas van andando bien, primero no se sabe si efectivamente van a estar siendo aprobadas, y segundo, no, tampoco se tiene muy claro cuándo llegarían, en tal caso, a la Argentina. Probablemente incluso ya se llega a hablar de mitad del año que viene. ¿Usted ve que esto se puede prolongar incluso hasta mitad del año que viene, por ejemplo? No, sería irresponsable de mi parte poner fechas. Sí que vamos a estar muy complicados como sociedad, no solamente en el tema de las clases, en el trabajo, en el transporte público, en la vida social, hasta que la vacuna, no se obtenga la vacuna. Creo que eso es lo que está sucediendo. Mientras tanto, hay que adaptarse, hay que tratar de establecer mecanismos que nos permitan ir saliendo de esta situación, sin ninguna duda, pero tienen que ser en el momento adecuado. Hoy estamos en el pico de los contagios en la Argentina, ¿no? Y eso no... Sí. No, y hay una perspectiva que puedan ser mayores, por eso hay que parar eso. Eso es fundamental, ¿no? Y por supuesto que la complicación, si no está la vacuna, es una complicación general para todos, para todas las actividades. A mí me han hecho entrevistas periodistas que algunos estaban en el piso, en la radio, ¿no? Como es un ambiente chico, algunos en el piso, sí. Otra vez en la casa y demás. Bueno, es una complicación para todos, cómo se desarrollan las actividades. Roberto, esta situación de clases a distancia, supongo que habrá acentuado la brecha educativa entre las escuelas públicas, las escuelas privadas, e incluso teniendo en cuenta las zonas donde viven algunos de los
de los alumnos por la conectividad y diferentes motivos. ¿Cómo es la situación en la provincia de Buenos Aires? Sí, lo que ha marcado en general el tema de la brecha de desigualdad que hay, ¿no? Que eso, el tema de la brecha educativa, por supuesto, es parte de las desigualdades que se registran. En la pandemia las puso de manifiesto. Primero, que es lamentable que no se haya continuado con el programa Conectar Igualdad, que se interrumpió en el año 2016. Todavía no encontré ninguna razón que argumente por qué el programa, que no sea el tema del ajuste concretamente, por qué discontinuaron ese programa, por qué lo interrumpieron en realidad, el programa Conectar Igualdad, y quedaron un montón de computadoras arrumbadas en los galpones del Ministerio de Educación sin entregarla a los chicos. Ahora, yo estuve mirando el informe de ustedes, seguramente lo vieron, el informe que elabora UNICEF con respecto a los datos de la pobreza en la niñez, que la verdad que es alarmante, que creo que es la prioridad que tiene que tener nuestro país, y eso se tiene que reflejar en las políticas públicas del gobierno, pero también en las leyes que se dicten. Por eso nosotros impulsamos la ley a las grandes fortunas, hay que dotar al Estado de mayores recursos. El 62%, más del 62% de los chicos a fin de año por debajo de la línea de pobreza es inaceptable bajo cualquier punto de vista, ¿no? Entonces, pero en ese mismo informe planteaban el tema educativo que el 95% de los chicos tuvo continuidad en los aprendizajes. Y esto quiere decir que el 95% tuvieron acceso a la conectividad. No, hubo una parte que tuvo acceso a la conectividad a través en forma virtual, otra parte que se trabajó con el formato papel, la entrega de cuadernillos, llevar los cuadernillos, recibirlos, que los chicos los hagan en la casa, y en otras localidades con el formato televisivo o radial, porque no solamente no tienen capacidad material las familias para tener una computadora, sino que si la tuvieran tampoco la pueden utilizar porque no hay conectividad, no llega ni la señal telefónica en algunos lugares, ¿no? Entonces, ahora hay un porcentaje de chicos que perdió vinculación con la escuela estos meses, y yo creo que eso, a esos chicos hay que reparar, en esos chicos y en los que egresan este año, particularmente los que egresan de la escuela secundaria, para pensar en una presencialidad restringida, cuando estén dadas las condiciones, vuelvo a decirlo. ¿Por qué? Porque esos chicos que perdieron vinculación con la escuela, bueno, hay que revincularlos concretamente, y el chico que egresa, y particularmente de la escuela secundaria, no tiene la posibilidad de articular saberes, objetivos con el próximo ciclo lectivo. Entonces creo que en esos casos hay que establecer dispositivos especiales para poder trabajar con ellos. Roberto, pensaba en lo que decía recién respecto del programa Conectar Igualdad, y me llevaba a pensar por qué es tan difícil pensar una política pública independientemente del partido político que esté al frente del país. Digo, ¿por qué? Por lo menos en educación, digamos, ¿no? Donde da la sensación, estamos todos de acuerdo, que hay mucho, mucho por hacer en este sentido, y que la brecha es enorme, que hay muchísima desigualdad, y que efectivamente es por ahí, si tenemos alguna salida en nuestro país, es por el lado de la educación. ¿Por qué cuesta tanto ponernos de acuerdo en este punto en particular? Yo creo porque no son sinceros los debates, inclusive en las campañas y demás, porque todo el mundo habla de educación, pero después en el momento hay de llevar adelante o ejecutar las políticas públicas, hay concepciones diferentes. Si hace un presidente, y no lo quiero partidizar esto, porque podría haber sido cualquiera, pero si un presidente dice, los que tuvieron que caer en la escuela pública, ahí te das cuenta cómo valora la educación, si para él es prioridad o no es prioridad, o hay una concepción diferente, si querés, de la educación. Entonces, yo creo que la ley de educación, no por defender al expresidente, pero yo soy un producto de la escuela pública, tanto primaria, secundaria, universidad, ¿no? Y yo veo, hoy yo mando a mi hijo a la escuela pública, y la verdad es que yo veo una brecha
muy grande respecto de la educación pública hoy, respecto de la privada, y esto no se veía tanto en mi época. Yo tengo poco más de 43, 40 años, poco más. Entonces le digo, no para caerle a Macri, porque es cierto lo que usted dice de Macri, pero esto previo. No, pero lo que te digo es que, déjame terminar, yo también tengo a mi hija, sí. Va a la escuela pública, la verdad que yo estoy orgulloso de la escuela que tiene, de los maestros que tiene y demás, pero es verdad lo que decís vos, y la brecha, y también la brecha de desigualdad social que hay, porque eso también impacta, no todas las familias están en condiciones materiales para poder sostener y el acompañamiento de la educación de los chicos. Eso también hay que ponerlo en juego, pero yo no me refería a esto, independientemente de Macri o quien haya sido, lo que digo, hubo un consenso, una ley de educación que establece el 6% de inversión del Producto Bruto Interno. En el 2015 teníamos un poco más que el 6%. En el 2019 terminamos como en el 4,8. Entonces, lo que quiero decir, y vuelvo, si hay una ley y hubo un consenso, que inclusive muchos diputados y senadores de ese espacio político lo votaron en su momento, hay que respetarla. Entonces, lo que decís vos es así. Hay cuestiones, el tema de la niñez, el tema de la educación, la salud, hay que buscar consensos como un contrato social, que sea el gobierno que sea, no se modifique, que eso esté establecido, que se cumpla, que vayamos para adelante, que no haya avances y retrocesos permanentemente. Roberto, me da la sensación con lo que había dicho antes de esta presencialidad restringida, sobre todo para aquellos que se están por egresar, que usted no es partidario de los que dicen que hay que dar el año escolar por perdido. No, para nada, porque las clases continuaron. Las clases continuaron, hubo continuidad pedagógica. Por supuesto que nada puede reemplazar, la virtualidad no puede reemplazar el vínculo directo del docente con el alumno, eso es así, estamos en una situación extraordinaria. Pero en el marco de esta situación extraordinaria, hubo continuidad de aprendizajes, hubo continuidad pedagógica, y esto hay que reconocer el enorme esfuerzo que hicieron, que están haciendo los docentes, y el compromiso que tienen, y también las familias para acompañar el aprendizaje de los chicos. No, de ninguna manera, porque además los otros niveles y modalidades, o con el resto de los años, se puede articular con el ciclo lectivo del año que viene. Entonces, no, para nada es un año perdido. Bien, Roberto, desde ya le vamos agradeciendo, bueno, la buena predisposición para charlar, y vamos a ir cerrando con un cuestionario, ¿le parece? Es breve. Bueno. ¿Se anima? Bueno, lo dice con alguna duda. ¿CGT o CTA? Te diría, primero CTA, pero la respuesta sería la unidad del movimiento de la clase trabajadora. Bien, me gusta. Hago un pequeño paréntesis, Zucca, en la respuesta. Sí. Aprovecho. Y ¿en qué estado está esa negociación de unidad con CGT, Roberto? Y nosotros estamos impulsándola mucho. Es más, ayer tuvimos un conversatorio ahí en la regional Avellaneda Lanús, con compañeros de la CGT y de la CTA, y en las regionales, en los distritos, en las provincias. El tema de la unidad, no te digo que es natural, pero sí, es una constante, porque hay reuniones, hay articulaciones, hay intersindicales. A veces cuesta más a nivel dirigencial, a nivel nacional, pero bueno, estamos intentando que eso se pueda plasmar. Bueno, no sé si esta unidad será tan tan fácil como esa, Roberto. ¿Campera de cuero o de pluma? No, no, campera de cuero. Campera de cuero, no, si o de pluma, la de pluma cuando si tenés mucho frío y estás en el sur. Bueno, yo generalmente no sufro el frío, sufro mucho el calor, no tanto el frío. Es para tibios, ¿no? La de pluma. ¿Eh? Es para tibios la de pluma. No, bueno, qué sé yo, es para el que la tenga que usar. No me animaría a decir eso. ¿Alberto o Cristina? Los dos. Los dos, bien, bien. ¿Reforma laboral o paritaria cero? Ni reforma laboral ni paritaria cero. Muy bien. Elige tu propio Moyano. ¿Hugo Pablo o Facundo?
Una cuestión antes, con la pregunta anterior. Paritarias, no paritarias cero. Cuando yo digo reforma laboral, porque hay toda una carga con respecto al tema de la reforma laboral y la flexibilización laboral. En la Argentina hay derechos conquistados, así que esos derechos hay que sostenerlos. Por supuesto que en el tema de las paritarias se discuten entre los trabajadores, por eso es el ámbito paritario, y entre las patronales, y en el caso nuestro, las patronales sería el Estado, o patronales privadas o estatales, diría, las condiciones y las cuestiones que haya que modificar, pero de ninguna manera una reforma laboral que quite derechos. Bien, y después, la segunda la de Moyano, Pablo, Facundo. Pablo o Hugo, yo creo que son... Facundo. Pablo o Facundo. Bueno, desde la cuestión sindical, Pablo, porque Pablo tiene una trayectoria en el tema del sindicato y la defensa de los derechos de los trabajadores en camioneros, ¿no? Una trayectoria más... Bien. Sí, una trayectoria dentro del sindicato. Bien. Iba a decir más que... No, más extensa. Muchísimos años, ¿no? Más histórica de trabajo en el sindicato. Bien, y ahora sí le hago la última. Este programa se llama 14 bis. Del 1 al 14, ¿qué puntaje le pone Alberto hasta acá? El 1... del 1 al 14... Y yo creo que un 11, un 10, un 11, con muchas cuestiones. Bueno, bien. Sí, porque... ¿Es así para calificar como docente, Baradel, usted? Buena onda, es buena onda para calificar. No, yo te digo una cuestión, por esto, a ver, fundamento, ¿por qué? Porque ante la pandemia, esta crisis, y nosotros sabemos lo que está pasando en otros lugares de Latinoamérica y en el mundo... Yo creo que las decisiones que ha tomado el gobierno nacional fueron estratégicas para cuidar la vida y la salud y también los derechos. Mira, el otro día hicimos una reunión con Sharon Barrow, que es la presidenta de la Confederación Sindical Internacional, y con Alberto Fernández. Y la Argentina es uno de los primeros países que respeta la salud, la vida, los derechos y también toma medidas para preservar el trabajo, que no lo están tomando prácticamente la mayoría de los países en el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en una crisis terrible que le han dejado, el esfuerzo que está haciendo, por eso el tema de la calificación. Bien, excelente. Roberto Baradel, le agradecemos muchísimo el contacto con 14 Bis. Un abrazo grande y gracias por la buena onda. Gracias, un abrazo a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.